Soy José Fernández de Ceballos y el día de hoy analizaremos el tema jurisprudencia internacional y proceso penal mexicano. Para esto nos acompaña el doctor Iván Fuentes Vázquez. Es importante acercarse al sistema jurisprudencial de la Corte Interamericana, donde podemos entrar a través de su plataforma y conocer los criterios que van generando en las diferentes resoluciones, independientemente de que el Estado mexicano no sea parte, pero que no son vinculantes, para conocer cómo vienen los criterios internacionales en materia penal. El INACIPE te invita a participar en su ciclo de talleres completamente gratuitos. Muy pronto podrás aprender los temas más relevantes en ciencias penales donde quiera que te encuentres. Con los martes de taller podrás incrementar tus conocimientos y obtener tu constancia de participación. Queda pendiente de nuestras redes sociales. Ahí te daremos a conocer el procedimiento oportunamente. ¡No te quedes fuera! Porque en el INACIPE se viven las ciencias penales. Muy buenas tardes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta mesa de análisis del Instituto Nacional de Ciencias Penales. La presente mesa lleva por título Interpretación, Jurisprudencia y Procedimiento Penal y estará presidida por el profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el doctor Juan Carlos Abreu. A nuestras y nuestros espectadores, les recordamos que este es un espacio de participación y de importante reflexión, por lo que les invitamos a que escriban sus preguntas en nuestras redes sociales utilizando el hashtag INACIPERESPONDE para unirse a la conversación. Ahora cedemos la palabra al doctor Juan Carlos Abreu. Doctor, dejamos a su digno cargo la moderación de este espacio. Gracias, muy amable, Cintia. Bien, pues hoy nos estamos dando cita para charlar a nivel de académicos de muy alta envergadura sobre la trascendencia de la jurisprudencia en el procedimiento penal. Antes que nada, déjenme darles la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra mesa de análisis. Agradecemos el favor de su amable atención. El INACIPE, en estos momentos complicados, sigue dando muestra como centro público de investigación de una gran preocupación por aglutinar el conocimiento en materia de las ciencias penales, su divulgación y su reflexión constante.
El día de hoy nos acompañan para abordar el tema que hemos puesto sobre la mesa la doctora Abril Uscanga, el doctor Alfredo Dagdú Calife y el doctor Francisco Quiñones Huízar. Son, reitero, tres catedráticos a los que tengo gran respeto y admiración, y además de todo, con algunos de ellos no solo comparto la academia, sino incluso proyectos de corte de producción académica. Quiero en este primer espacio dar la palabra a la doctora Abril Uscanga, quien es profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además de todo, es también profesora de la División de Posgrado de la misma facultad. Es directora de la Revista del Posgrado de la UNAM, autora de diversos artículos académicos y textos que son fundamentales para la formación de la argumentación jurídica en los compañeros universitarios en la UNAM. Ni qué decirlo, tiene una trayectoria académica impresionante, estancias de investigación a nivel internacional y, pues, sin más preámbulo, doctora Abril Uscanga, está usted a la disposición de su público. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Para mí, por supuesto, es un gran placer estar aquí con ustedes, además de ser un honor que me hayan invitado a esta mesa de análisis denominada Interpretación, Jurisprudencia y Procedimiento Penal, la cual se realiza bajo la coordinación y moderación del doctor Juan Carlos Abreu y Abreu, a quien me permito extenderle mi agradecimiento por la invitación cursada. En este mismo sentido, quiero saludar respetuosamente a los doctores que me acompañan en esta mesa, el doctor Alfredo Adug Calife y al doctor Francisco Rubén Quiñones Huízar, a quienes quiero manifestar que es un placer compartir este espacio con ustedes. En estos breves minutos quiero hablarles acerca de la trascendencia de la labor de los órganos jurisdiccionales en la interpretación de normas en materia de derechos humanos. Este tema, sin duda, nos permite entrar y analizar el necesario entendimiento de la teoría jurídica contemporánea en relación con los derechos humanos y la forma en que los órganos jurisdiccionales deben de realizar la interpretación, tomando en cuenta que no hay una única forma de interpretar. El derecho en gran medida se practica argumentando e interpretando. Estas son parte de las competencias jurídicas que son deseables en un jurista, tomando en cuenta que gran parte de la actividad jurisdiccional y en general el ejercicio interpretativo del derecho es siempre dúctil. Cuando hablamos de interpretación, nos referimos a la atribución de significado a un enunciado jurídico lo suficientemente preciso como para que podamos decir, primero, si la norma es aplicable o no al caso concreto, y segundo, en caso de que esa norma sea aplicable, ¿qué consecuencias precisas se desprenden de ella para la resolución del caso en cuestión? Es decir, que como un, digamos, que un juez debe de justificar que ha preferido interpretar, por ejemplo, a uno de X norma en N circunstancias antes que la interpretación de A2. Es así que la interpretación debe estar correctamente justificada, a lo que nos podemos preguntar en este caso, ¿cuándo se realiza una correcta justificación? Una interpretación se puede considerar justificada cuando se presenta expresamente respaldada por argumentos interpretativos admisibles y, por el contrario, la que se base en argumentos inadmisibles se tendrá por no justificada, lo que es tanto como decir que es arbitraria. Por ejemplo, supongamos que un juez adopta un punto de vista religioso y decide que debe de dar preferencia a esa interpretación por ser más coherente con la ideología, imaginemos, judía ortodoxa, a través de la utilización de un canon teleológico de interpretación.
Aquí, aunque no podemos negar que el juez estaría realizando una interpretación, su proceder no lo podemos considerar como compatible con los fundamentos de nuestro derecho y, por lo tanto, su interpretación tendría efectos jurídicos inválidos. Ejemplos de argumentos interpretativos no válidos hay muchos. Pueden ser, por ejemplo, argumentos del gusto personal, argumentos de gustos partidistas, argumentos teológicos, argumentos estéticos, ya que aunque los mismos son plenamente respetables en otros ámbitos, como pueden ser de la elección puramente personal de un sujeto, en la decisión jurídica no pueden ser considerados como válidos. Siguiendo esta línea, si nos preguntamos cuál es la principal diferencia entre los argumentos interpretativos admisibles de los inadmisibles, yo diría que es la vinculación a algún valor central de nuestro sistema jurídico político. Ahora bien, si nos preguntamos quién puede interpretar, si bien es cierto que cualquiera puede realizar informalmente o tácitamente la interpretación de un precepto normativo, también es cierto que desde la perspectiva jurídica no todos están facultados ni todos pueden ser, digamos, no todo puede ser interpretado por cualquier tribunal. Por ejemplo, existen facultades expresas, como es el caso de la Corte Interamericana, la cual, de acuerdo con la Convención Americana, tiene como competencia en materia contenciosa decidir acerca de las condiciones fijadas por el artículo 62 sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, de tal modo que la Corte realiza por mandato convencional una ineludible actividad interpretativa. Otro ejemplo a nivel nacional es la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte el 3 de septiembre del 2013, donde se reconoce que la interpretación de las normas del sistema jurídico, tanto las ordinarias, constitucionales y las convencionales, así como la facultad de inaplicarlas cuando éstas sean contrarias a los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, encuentran un límite en las restricciones de los derechos humanos constitucionalmente expresas. Es decir, cuando un operador jurídico esté enfrente a una restricción constitucional a un derecho humano, ha de entender que tal disposición es de observancia estricta y, por lo tanto, no podrá dejar de aplicarla por más de que él mismo pueda considerar que es contraria a los derechos humanos. Lo anterior, sin duda, resulta contradictorio con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ha expuesto que cuando un Estado es parte de un tratado internacional, todos sus órganos, incluyendo los jueces, están sometidos a aquel. Lo anterior lo obliga, es decir, obliga al Estado a velar a que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de normas contrarias, generando así una obligación ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. En este sentido, tenemos que recordar que en el caso de la jurisprudencia, son solo los más altos tribunales los que pueden llegar a realizar un control que podríamos llamar de regularidad y declarar una inaplicabilidad mediante su sustitución. Es aquí donde muchos se preguntan si puede existir jurisprudencia inconvencional y si esto generaría automáticamente su inaplicación. La respuesta hasta hoy es que la jurisprudencia no puede ser objeto de control de constitucionalidad ni convencionalidad ex oficio, es decir, que no es posible inaplicar la jurisprudencia porque con ello se podría llegar a transgredir el sistema relativo de su obligatoriedad dispuesto en los artículos 94, párrafo
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 217 de la Ley de Amparo. Esto debido a que inaplicar la jurisprudencia implicaría la inobservancia de estos artículos anteriormente referidos, los cuales no habrían sido previamente declarados inconstitucionales ni inconvencionales, y por lo tanto el control de convencionalidad se hace exclusivamente sobre preceptos legales y reglamentarios. Es así como un criterio interpretativo, miremos la importancia de esto, como un criterio interpretativo de un enunciado normativo ha vencido a los mismos enunciados normativos legislados y se ha constituido en varios sistemas jurídicos como una norma inderrotable debido a su fuerza obligatoria y a que representa un criterio de autoridad. Por lo que la única salida para controlar la regularidad de una jurisprudencia que pudiera ser violatoria de derechos humanos sería la sustitución mediante la negación del control difuso, ya que la jurisprudencia presenta implícitamente un criterio de autoridad que ha de imponerse a un, digamos, en realidad a cualquier interpretación, ya que se ha tomado como no susceptible de errores. Es decir, es un criterio o una interpretación infalible lo que constituye una forma de gobierno de la sofocracia judicial. Es así que podemos mencionar que la jurisprudencia implica un ejercicio de interpretación para establecer el significado del enunciado normativo, el cual regularmente se vale de un enunciado de derecho humano como parámetro para interpretar otro enunciado. Recordemos que la interpretación jurisprudencial podríamos decir que requiere de dos elementos. El primero, la asignación de significado a la norma que funcionará como parámetro, y segundo, la asignación de significado al enunciado que se interpretará. Aquí es donde quiero que nos detengamos para preguntarnos si existen interpretaciones infalibles y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de constituirse como ese órgano que solo puede corregirse a sí mismo como una regla de reconocimiento única y última que proporciona los criterios de validez e identificación de las normas del sistema jurídico y que tiene una pretensión de corrección moral, jurídica y hasta política. Esta forma de entender a nuestro sistema jurídico ha consagrado a los agentes interpretadores de la jurisprudencia como dueños finales de la verdad jurídica y como auténticos jueces Hércules, omniscientes, conocedores de las fuentes y razones mismas del derecho y capaces de encontrar siempre una única respuesta correcta en cada interpretación. El sistema cerrado que ha constituido la interpretación de la jurisprudencia no admite desacuerdos ni permite que se interprete una interpretación, digamos, ni mucho menos la posibilidad de que las interpretaciones sean cuestionables, por lo que la interpretación jurisprudencial trabaja en un sistema dual de verdad y falsedad y no de razonabilidad. Lo que plantea o nos plantea la pregunta si debemos de admitir restricciones competenciales a la interpretación de los derechos humanos o si acaso es que no existe confianza en la interpretación que pudieran realizar los operadores de los órganos menores. En nuestro país, el sistema de control concentrado ha sido considerado como el más apropiado para la toma de decisiones y la deliberación razonable está en oposición con el control difuso, al menos en este sentido muy particular. Realizar lo anterior nos va a asegurar ciertos grados de predictibilidad y de homogeneidad de los criterios de interpretación, aunque probablemente se han sacrificado demasiado algunos valores en aras de la certeza,
sin permitirnos examinar los casos a la luz de los objetivos sociales. Muchísimas gracias. Muy agradecidos, doctora Abril Uscanga. Creo que quedan muchas cosas sobre la mesa, iremos bordando sobre ellas. Quiero yo puntualizar aspectos que considero nodales. La interpretación es un trabajo muy reciente en toda la historia de la producción jurisdiccional en nuestro país. ¿Por qué razón? Hubo un cambio de paradigma desde finales del siglo pasado, una muy importante reforma hizo que nuestra Suprema Corte transitara a la condición de tribunal constitucional, incluso que se incorporaran dos figuras que han sido trascendentales, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Una segunda etapa que diríamos ha sido fundamental tiene que ver con la reforma en materia de derechos humanos. Sin lugar a dudas, eso abrió un muy importante boquete para que incursionara lo que denominamos bloque de constitucionalidad. Y dentro de ello, no solo los instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano en materia de derechos humanos, sino incluso asimilar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente este control de convencionalidad, de alguna manera, ha jugado una esgrima con la tradicional visión de la producción jurisprudencial doméstica en nuestro país. Ciertamente creo que estamos cifrados en un momento, en un parteaguas muy importante, más aún cuando está abriéndose ya la puerta a una reforma judicial que incluso implica el tener acceso a un modo de jurisprudencia mucho más dinámico, flexible, como son los precedentes. Quiero, si ustedes me lo permiten, dar la palabra ahora al doctor Alfredo Dagduk Kalife, de primera intención hay que decirlo, es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desarrolla como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, pero detrás de él hay todo un bagaje de corte profesional y de corte académico indiscutible. El doctor Dagduk, además de ser un muy querido profesor del claustro del INACIPE, pues ha sido un estudioso muy reconocido en la Universidad de Salamanca, donde parte de su formación la llevó a cabo, pero además de todo, dejó la firma, que eso es muy importante. Quiero, sin más preámbulo, dar la palabra al doctor Alfredo Dagduk Kalife, reitero, a quien le tengo respeto y cariño personal. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecer primero justamente a Juan Carlos Abreu, al INACIPE por la cordial invitación que nos hicieron a este foro. También a mis compañeros, saludar a mis compañeros Francisco Rubén Quiñones y Abril Uscanga, que están compartiendo esta mesa con nosotros. Y pues sin mayor preámbulo, a mí me gustaría abordar esto desde otra perspectiva, un poco más pragmática, más práctica, más enfocada justamente a los ámbitos del derecho procesal penal. La realidad de las cosas es que los derechos humanos son ahora la piedra angular del sistema de justicia criminal, antes no lo eran. Tenemos que partir de esa base, es decir, siempre han estado con nosotros los derechos humanos, siempre han estado con nosotros los derechos fundamentales, pero no era parte esencial del ensamblaje del sistema de justicia criminal. Él pasaba a un segundo plano, eran elementos hasta, yo diría, no quiero decir estorbosos, pero eran elementos que no se aplicaban, que no se veían, que no se verificaban. Y obviamente este sistema en eso y en la dinámica probatoria, justamente en estos dos grandes ámbitos, el sistema cambió 180 grados. El sistema de justicia criminal justamente cambió en estos ámbitos. Los derechos humanos,
Los derechos humanos, evidentemente, no solamente son los que están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como ley fundamental, sino que también, evidentemente, tal y como lo han señalado mis compañeros, estos derechos humanos están consagrados en los instrumentos, en los tratados internacionales de los que México forma parte. Es lo que se conoce desde esta evolución de la doctrina francesa como bloque constitucional. Es decir, hemos interpretado que, evidentemente, no solamente de una manera taxativa los derechos fundamentales que están en la Constitución son los únicos que nos aplican, sino que todos los derechos fundamentales que están consagrados, todos los derechos humanos que están consagrados en estos instrumentos internacionales que son de naturaleza procesal, hay que poner también énfasis en ello, porque estamos hablando del procedimiento penal, son y forman parte esencial a un mismo nivel, porque en el ámbito de derechos fundamentales no hay jerarquías. Entonces, todo lo que sean derechos fundamentales, derechos humanos, tienen que estar consagrados a un mismo nivel que como si estuvieran físicamente en nuestra Constitución. En este orden de ideas, hay que señalar que México ha roto, probablemente, no quiero ser exagerado, pero yo creo que tiene el récord mundial en suscripciones de tratados y de instrumentos internacionales. Todo instrumento internacional que se viene, México es el primero en firmarlos. Otra cosa es si los cumple o no, pero la realidad de las cosas es que sí tenemos una batería, un bagaje impresionante de instrumentos internacionales que México ha suscrito, y que forman parte de los derechos humanos. No solamente estoy hablando de la Declaración de los Derechos Humanos Universal, no solamente estoy hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, no solamente estoy hablando de los instrumentos que son los genéricos, los marcos, de los que todos hablamos, de los derechos civiles y políticos. Estamos hablando que México, de la Convención, Internacional de los Derechos del Niño, de todos los instrumentos que están relacionados con niños, niños y adolescentes que tienen una repercusión en el procedimiento penal, de todos los instrumentos internacionales que hablan de derechos humanos, específicamente de las personas que se encuentran internas, ya sean en prisión preventiva, ya sea en una pena de prisión en específico. Es decir, el bagaje es enorme y debemos que entender que todos estos derechos humanos tienen que aplicar y tienen que verificarse a lo largo del procedimiento penal. Esto nos lleva justamente a la gran reforma del 2011, específicamente a la reforma que da lugar al artículo primero y al 133 de la propia Constitución Política y obviamente al criterio constitucional 912, ¿verdad? Diagonal 2000-2010. Este criterio, conjuntamente con el criterio 293, que es la contradicción de tesis, diagonal 2011, nos llevan a entender básicamente, específicamente, que existe en primerísimo lugar todos estos derechos fundamentales tienen que estar consagrados de corte internacional, tienen que estar consagrados como si estuvieran físicamente en nuestra Constitución y que no existe, por ende, contradicciones entre estos derechos humanos. De hecho, inclusive, si existiese algún tipo de restricción programada en la propia Constitución, se tendría que aplicar esta restricción como si todos estos derechos fundamentales estuvieran específicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los derechos humanos no tienen jerarquías, se tienen que aplicar, se tienen que verificar. Y que obviamente nos lleva al siguiente nivel, que la jurisprudencia internacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también tiene un corte de naturaleza obligatoria, no solamente para el Estado en el cual se marca esta sentencia dirigida al Estado parte, sino también en los casos donde no sea dirigida al Estado parte, específicamente al Estado que va a ser sancionado. Sí, efectivamente, todos los jueces de este país tienen que verificar que todas estas resoluciones
en lo que concierne al país y en lo que es aplicable para el país y en lo que es razonable para aplicar para el país, pueda ser aplicada también. Entonces, esto nos lleva a un siguiente nivel, que existe obviamente para todos los jueces mexicanos, no solamente para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino para todos nuestros jueces, existe una verificación de un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad difuso. Este control de constitucionalidad y este control de convencionalidad difuso, que tienen que verificar todos los jueces de este país, evidentemente parten de una base de presunción de constitucionalidad. No quiere decir que todo, que cada que vayan a aplicar una ley estén haciendo un análisis respecto de esto ex oficio, poniendo en duda todos los preceptos. No, hay una presunción de constitucionalidad de la ley. Pero cuando hay una razonabilidad, una duda razonable, una sospecha que le llama la propia jurisprudencia respecto de que si existe o no temas relacionados con contravenciones a los valores de la Constitución o a los valores de la Convención, entonces el juez tiene que hacer interpretación. Y esta interpretación primero tiene que hacer una serie de parámetros ex oficio. Una interpretación evidentemente conforme, ¿verdad?, en sentido amplio, en sentido estricto, y puede llegar a la propia inaplicabilidad de la ley. Porque los jueces no son simples operadores de la ley, ahora son supervisores de los valores constitucionales y de los valores que están enmarcados en los instrumentos internacionales de los que México forma parte. Esto evidentemente, hasta ahí no termina la situación. Porque puede ser que los jueces dentro de un procedimiento penal, las autoridades dentro de un procedimiento penal, ex oficio no verifiquen la inconstitucionalidad de algún precepto legal, sino que alguna de las partes específicamente involucradas verifiquen que puede existir algún tipo de controversia sobre los valores que enmarcan los derechos humanos de la Constitución o de los instrumentos internacionales. Si hay algún tipo de relación o de entendido de que con ellos está violentando los derechos fundamentales de la persona, va a proceder el amparo. Y aquí es donde el amparo juega un papel vital también para poder verificar si puede existir este control de constitucionalidad difuso. Que evidentemente en el caso del control de constitucionalidad difuso, como ya lo indicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay una declaración de inconstitucionalidad, simplemente hay una inaplicabilidad, que son cosas muy, muy diferentes, pero evidentemente protegiendo y amparando a la persona que está reclamando esa violación en específico. Esto nos lleva al último punto, al punto de la operatividad del juicio de amparo dentro del procedimiento penal. Yo quisiera decirle a mi distinguido y fino amigo Juan Carlos que si me paso por alguna razón, me lo hagan saber, con alguna seña, porque no mido muy bien el tiempo. Nada más para concluir. ¿Sigo en tiempo? No sé si estoy todavía en tiempo o ya me pasé. ¿Me podrán indicar? Bueno, pues sigo. Ante el silencio, yo considero que hay concesión. Bueno, entonces, esto nos lleva al siguiente punto y al último punto que quiero tratar por lo pronto. Específicamente al punto de esta aplicabilidad de la jurisprudencia del juicio de amparo dentro del procedimiento penal. Evidentemente, el juicio de amparo dentro del procedimiento penal juega entonces dos elementos vitales, desde mi muy particular punto de vista. Primero, como un control de constitucionalidad y también, evidentemente, como un juicio protector de derechos fundamentales de las personas que están involucradas dentro del procedimiento penal. Estos elementos y este juicio de amparo es vital dentro del sistema de justicia criminal hoy en día. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la propia jurisprudencia,
Todo lo que se trate o todo lo que venga posterior a la etapa del juicio oral o todas las violaciones específicamente de derechos fundamentales relacionados con la etapa del juicio oral se tendrán que tratar en el amparo directo, pero evidentemente si existen violaciones previas a la etapa del juicio oral se tienen que impugnar por medio de este juicio impugnativo autónomo en el momento de la propia violación. Y esto da lugar y da pie también a que el amparo también se convierta en un espectro, en un elemento, en un medio de control sobre el tema de la prueba prohibida y de la prueba ilícita. Entonces, me parece que el amparo juega hoy en día un papel vital dentro del procedimiento penal y me parece que ahora, que hoy en día existe esta dualidad funcional del amparo. Yo solamente quisiera dejar esta última reflexión, que me parece fundamental, me parece trascendente. Con este sistema de verificación, de control, de constitucionalidad y de convencionalidad difuso, el sistema se vuelve mucho más rico, pero también mucho más complejo. El sistema de justicia se va a ir enriqueciendo, porque no estamos hablando de simples operadores legales, sino estamos hablando de servidores, de jueces, de órganos jurisdiccionales que tienen que verificar que los valores de la Constitución en cada acto, en cada resolución, sean debidamente cumplidos. Les pongo un ejemplo, dos ejemplos específicamente, que los dejo en la mesa, para, si quieren, para poderlos comentar. El primero de ellos parte de la base de imaginemos que en un supuesto que existe el derecho a la no autoincriminación, en un supuesto donde el sujeto que está en calidad de inculpado se le va a realizar por parte del Ministerio Público una revisión corporal, una extracción de fluidos corporales para una muestra de ADN. El sujeto se niega. La ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, y pongo este ejemplo porque no es un ejemplo tratado dentro de esta acción de inconstitucionalidad de 10/2014 y su acumulado 11/2014, curiosamente, por eso estoy poniendo este ejemplo. En esa resolución, la Corte analizó diversas figuras jurídicas para ver si eran constitucionales o inconstitucionales dentro del procedimiento penal. Pero este caso en específico no lo tocó. Entonces, imaginemos que existe una negativa de parte del inculpado para realizarse una revisión corporal. El Ministerio Público solicita al juez de control que ordene justamente la realización de esta revisión corporal. Y el juez de control va a tener el Código Nacional de Procedimientos Penales donde le va a decir, oye, tienes en este caso, si existen datos de prueba que indiquen la necesidad de la realización de esta diligencia de investigación, tienes que ordenarla. Pero el juez de control va a decir, si bien es cierto que esto es legal, para mí es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque esta diligencia atenta contra el derecho a la no autoincriminación de la persona. Porque el derecho de la no autoincriminación de la persona no solamente es verbal, es somático, es sobre el cuerpo. Entonces, obligar a una persona a realizarse un examen sobre su cuerpo sería tanto como obligarla a declarar. Por eso, gran parte de los Estados Unidos de América ni siquiera permiten este tipo de intromisiones ni con una orden jurisdiccional. El país de Estados Unidos está dividido en este criterio, porque no es un elemento tan sencillo. Pero solamente quería dejar esto, porque si sigo hablando, yo me sigo de filo, y ya vi que Juan Carlos me está como que marcando el paso. Bien, prácticamente es para dar un poco de continuidad. Creo que se quedan sobre la mesa cuestiones terriblemente importantes que, además de todo, seguramente el doctor Quiñones habrá de retomar en alguna parte de su disertación. Bien, creo que el doctor Dagdug dio el punto de ignición
con lo que en el refranero tradicional llamaríamos México es candil de la calle, oscuridad de su casa. Ciertamente hemos firmado una metralla de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero su cumplimentación representan un verdadero reto. Por supuesto, tenemos instituciones sustancialmente trastocadas, mermadas, cuya recomposición pues, es motivo de toda una revisión sistemática. Y creo que, bueno, además del reto, implica incluso cambios de carácter cultural. Por lo pronto, el establecimiento de parámetros, el doctor Dadruj es muy puntual en ello, tenemos brújulas que de alguna manera permiten que esta interpretación de carácter jurisdiccional no sea estrafalaria, sino que de alguna manera siga algunos rigores. Dentro de ellos tenemos, pues, por supuesto, el llamado test de proporcionalidad, que al fin y al cabo viene a representar como una posibilidad de justificar, criticable o no, justificar una decisión trascendental en materia de derechos humanos para los actuales estados democráticos. El doctor Dadruj incluso se ha permitido una disertación que me ha parecido muy interesante, incluso sería materia para toda una charla aparte, la trascendencia del amparo. Sí creo que estamos en una coyuntura muy importante en la que el amparo toma una dimensión evolutivamente, algo más allá de lo que se planteó pues en el siglo XIX y en el siglo XX. Quiero ahora, hay muy importantes preguntas en el chat, quiero hacer el señalamiento, las vamos a abordar, por supuesto, al final de la intervención del doctor Quiñones. La idea es que pues, podamos desahogar las inquietudes de nuestra amable audiencia, quienes están concediéndonos su amable atención. Bueno, ahora me toca presentar al doctor Francisco Quiñones Huízar. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y además de todo miembro del claustro de doctores de esa facultad. Es profesor del INACIPE, un muy connotado profesor del INACIPE, compañero, colega. Durante su vida profesional ha transitado en la Suprema Corte de Justicia, lo que le da un soporte muy, muy sólido para los planteamientos que nos va a ofrecer. Por último, pues quiero señalar que para mí presentar al doctor Quiñones en esta mesa de análisis no solo es un gusto, sino además de todo, pues me permite la oportunidad de dar albricias. Está en proceso de edición en el INACIPE un texto que hemos construido a la limón, el doctor Quiñones y yo, que habla precisamente sobre interpretación jurisprudencial, derechos humanos y procedimiento penal. Entonces, pues, de alguna manera esto espero sea un aperitivo para lo que pronto compartiremos con nuestra comunidad INACIPE, una publicación que esperemos, ¿verdad?, cumpla una función importante. Doctor Quiñones, querido amigo, estamos dispuestos a escucharte. Tu micrófono, por favor, te ruego. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues, antes que nada, un agradecimiento al INACIPE. Como ya bien lo comentaste tú, pues sigue, a pesar de la contingencia, brindándonos la oportunidad de seguir creciendo a través de estos eventos y de aprender. Gracias a ti, Juan Carlos, por la organización de este tipo de eventos. Tengo años yo de conocerte y pues incluso nuestra relación no solamente es profesional, yo te considero mi amigo y sé que el evento va a dar los frutos que esperamos, ¿no? Agradezco y es un honor para mí estar con el doctor Alfredo Dadruj y con la doctora Abril Uscanga, a quienes ya escuché de manera atenta. Bueno, pues yo voy a tratar de con el tiempo que tenemos, que es muy corto en realidad, yo voy a tratar de hablar de jurisprudencia muy rápido, de control constitucional o control de regularidad constitucional
y al final voy a hablar un poco del procedimiento penal, siempre vinculando tanto la jurisprudencia como el procedimiento penal con el tema de los controles. Bueno, para poder entender un poco esta relación entre el derecho constitucional y el derecho penal en México, que no es nada sencilla, porque yo incluso me atrevería a decir que hay hasta una contradicción, porque me parece que en lo constitucional hemos avanzado demasiado y en la parte penal luego nos quedamos cortos, por lo menos en la práctica, ¿no? Porque la parte de la construcción normativa y la parte dogmática penal me parece que van en avanzada, pero luego los operadores del derecho no siguen la dinámica que se busca, sobre todo a partir del tema de los derechos humanos. Occidente sufre una transformación después de la Revolución Francesa en 1789, cambiando un paradigma en el que la relación entre gobernantes y gobernados cambió de manera significativa. O sea, esta relación entre gobernantes, autoridades y quienes van a recibir pues de manera directa todas las consecuencias del ejercicio del poder, que es propiamente la sociedad, el pueblo, siempre estuvieron olvidados, ¿no? El pueblo durante toda la historia. Viene la Revolución Francesa y aparece un nuevo paradigma y la relación no va a volver a ser la misma. En el constructo de lo jurídico aparece una especie de edificio en donde Occidente construye en el Estado de Derecho dos pisos. Uno es el llamado piso de la legalidad y arriba un piso llamado de la constitucionalidad. Eso va a ser el paradigma que nosotros vamos a trabajar durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. El paradigma del Estado de Derecho sufre una caída, sufre una fractura, sufre una crítica, porque mucho de lo que sucedió durante el Estado nazi se construyó a través del Estado de Derecho, es decir, se aplicaron las consecuencias en el ámbito de la legalidad y de la constitucionalidad, trayendo como consecuencia la violación a derechos humanos. Entonces, Occidente tuvo que hacerse un replanteamiento de qué tenía que venir después si el Estado de Derecho que se había construido hasta ese momento estaba sufriendo una crítica muy fuerte, toda vez que con la aplicación de la normatividad se estaban violentando derechos humanos. Bueno, Occidente se da la tarea de hacer la construcción de la jurisdiccionalidad, pero en el ámbito internacional. Es decir, generar órganos con facultades jurisdiccionales para que pudieran hacer la protección de las personas, ya no hablando propiamente en el ámbito de la soberanía dentro de cada uno de los estados nacionales, sino que estas autoridades iban a ser revisadas por organismos en un ámbito fuera de las fronteras, más allá de los límites de las competencias territoriales, para generar otra instancia más de protección a los derechos de las personas dentro de los propios estados. Y entonces, la posguerra, la segunda posguerra, después de 1945, generó cinco factores que convergen y que no es casualidad que se hayan originado a partir de ahí. ¿Cuáles son estos cinco factores o elementos? Uno es la acuñación del concepto de derechos humanos, con todo lo que implica, ¿no? Porque no nada más es un tema conceptual, los derechos humanos tienen una aplicación práctica a través precisamente de los controles. Aparece el llamado control de convencionalidad, ¿no? Y otro de los elementos que se dan es el auge de los tribunales constitucionales, ¿sí? Y aquí va a haber un tema bien interesante porque se empieza a generar un diálogo entre los tribunales constitucionales dentro de los propios estados y los tribunales en el ámbito internacional. No fueron creados los tribunales constitucionales, no es un concepto que se acuña en la posguerra. En realidad los tribunales constitucionales vienen desde atrás. Ya tenemos el caso paradigmático de Marbury versus Madison en Estados Unidos en 1803, que genera todo un sistema, y después toda la teoría kelseniana que nos genera otro sistema. Y luego, un tercer elemento es
la teoría de la argumentación jurídica después de la segunda posguerra, que viene a posicionarse ya no solamente como el arte del bien hablar, que sería un concepto más de la retórica, sino como una disciplina científica capaz de generar teoría jurídica, con todo lo que implica, porque además se va a vincular con el tema de los derechos humanos. Un cuarto elemento es el llamado, la transición del llamado constitucionalismo al llamado neoconstitucionalismo, con lo que implica, ¿no? Que ahorita lo voy a tratar de explicar rápido. Y finalmente, el retorno en Occidente, sobre todo en la parte de la tradición jurídica continental, ¿sí? No la del common law, porque ellos tienen otra relación con los derechos humanos muy diferente a la de nosotros, tiene mucho que ver con los antecedentes en el derecho romano, del que nosotros nos desapegamos mucho durante la Edad Media y toda la influencia del derecho canónico, pero este último elemento es el regreso a los sistemas acusatorios, ¿sí? Que también al final tiene que ver mucho con la forma en cómo los derechos humanos se van a trabajar y aplicar, ¿no? O replantear dentro de los modelos penales o los sistemas jurídicos penales. Entonces, ok, ¿qué es la jurisprudencia? Regresando al tema, ¿no? La jurisprudencia tiene dos significados. Uno es la ciencia del derecho, por eso las escuelas antes se llamaban escuelas de jurisprudencia. Ese concepto es tan antiguo como el origen mismo de nuestra disciplina, ¿no? Lo podemos encontrar más o menos desde el siglo II antes de Cristo, como esa ciencia encargada de la interpretación, es creada por los antiguos romanos. En el siglo XIX, la jurisprudencia en México adquiere otra connotación, porque entre Ignacio Vallarta e Ignacio Mariscal construyen un concepto de jurisprudencia que va a ser establecido ya no como ciencia, sino como una interpretación, es decir, como una norma jurídica producida por los órganos jurisdiccionales. La jurisprudencia en México ha tenido su origen vinculado al tema del amparo. La ley de amparo es la que, bueno, con excepción de dos códigos, que de hecho se conocen como la crisis de la jurisprudencia a finales del siglo XIX, Código de Procedimientos Federales, reguló la jurisprudencia, pero siempre ha estado dentro del amparo. ¿Por qué? Porque finalmente el amparo es, desde el punto de vista del federalismo, esta cualidad que le da unidad de jurisdicción al Estado, porque el amparo es la instancia final en donde se toman las decisiones por parte de los órganos jurisdiccionales terminales. Entonces, siempre ha estado regulada ahí. La jurisprudencia tiene varias formas de creación. La reiteración, que viene desde la Ley de Amparo de 1882, después se fueron agregando otras en 50, que es la de sustitución, después la de contradicción de tesis, y luego se agregaron otras al sistema dentro de las propias controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Son un tipo o un modelo de jurisprudencia sui generis, porque con un solo precedente se puede establecer la obligatoriedad, ¿no? Están muy vinculadas también con el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, de la que ya el doctor Dagdug hablaba. Estos juicios son muy, muy interesantes desde el punto de vista constitucional, porque se puede inaplicar o bien se puede declarar inválida una norma. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, esto es por lo que hace al tema de la jurisprudencia. Vamos al tema de los controles. El control, controlar significa limitar. Ok, si eso lo usamos en el tema del Estado, bueno, el control, hay muchas clasificaciones según los autores que uno siga, pero yo básicamente me iría a una división muy sencilla. Control político y control jurisdiccional de la Constitución. El control jurisdiccional es objetivo, es un control que surge de un proceso, tiene plazos, tiene términos, hay objetividad porque surge de la normatividad y se plasma no de acuerdo a lo que yo quiero de manera discrecional, sino que pues los jueces, los órganos jurisdiccionales establecen una solución a un conflicto en el que puede estar involucrado una autoridad u otro poder, pero lo hacen sujetos a normas. El control político es muy distinto porque, si bien es cierto, es el límite que puede poner un órgano a otro, lo hace
sí con una facultad que puede estar en la ley o en la Constitución, pero al final hay mucha discrecionalidad en la forma en que lo hace. Entonces, esta diferenciación entre control jurisdiccional y control político tiene que ver mucho con uno de los planteamientos que puede venir ahorita al caso, que es si la jurisprudencia pudiera llegar a ser un medio de control. Y si es así, ¿qué tipo de control podría ser? Y entonces, el punto es que el control es la forma en cómo una autoridad o un órgano del Estado le va a poner límites a otro. En México, el control constitucional jurisdiccional viene desde el siglo XIX por parte del amparo como control concentrado, pero aquí yo quiero hacer, que es la parte que a mí me interesa platicar con ustedes, yo quiero que entendamos el tema porque al final va a repercutir en el concepto de los derechos humanos. Viene la segunda posguerra, se establecen todos estos elementos que yo les dije, y entonces, ojo, porque esta es la parte que yo quiero resaltar en mi ponencia. Habíamos construido un primer nivel que era la legalidad y su control, la constitucionalidad y su control. Después viene el tema de los derechos humanos. Se mete como un tercer piso al edificio llamándole convencionalidad, la convencionalidad y su control. De tal manera, entonces, que las autoridades, los órganos jurisdiccionales, ya no solamente pueden llevar a cabo la aplicación en una sentencia tomando en consideración la legalidad y la constitucionalidad, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se construye todo este tema de los derechos humanos y el control, también están obligados a llevar a cabo un tipo de control en el que en el momento de aplicar la norma, se revise que no se esté violentando la dignidad de las personas. Y entonces, pues aparece el llamado control de convencionalidad. Entonces, ojo, hay un control de la Constitución concentrado que lleva a cabo el Poder Judicial Federal, históricamente. Pero hay un control difuso. Después de la reforma de 2011, cualquier órgano jurisdiccional en México de cualquier jerarquía puede llevar a cabo control de la Constitución. La convencionalidad también está dividida de esa forma. Hay un control concentrado de la convencionalidad que le corresponde, en el caso de nosotros los americanos, a el Tribunal Americano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay un control difuso de la convencionalidad que le corresponde a todos. Entonces yo regreso al edificio. Hay un edificio de tres pisos, legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. En Europa se empieza a trabajar desde los 50 esto, tienen el sistema más avanzado de derechos humanos y de controles. En América lo hemos hecho diferente, es un sistema que tiene muchas áreas todavía de oportunidad, muy diferente si lo comparamos con el sistema europeo. Y uno de los temas medulares es el control de regularidad constitucional. Cuando la Suprema Corte entra, además de forma reactiva, al caso Radilla, y digo reactiva porque no lo quiso hacer antes de la reforma, de hecho ellos se abre un expediente, el 489-2010, que se le da al ministro Cosío, y al final se manda a archivar el expediente, después sacan el 912-2010, donde, con independencia de lo que se generó en ese expediente, yo quiero reflexionar una cosa. O bueno, dos. Una es, ¿cómo se origina ese expediente? ¿Sale de un asunto en el que la Corte tenga jurisdicción o se trata más bien de un expediente con más tintes políticos por la forma en cómo se construye? Sí, me queda claro, lo hace la Corte, es un órgano jurisdiccional, pero faltan muchos elementos, ¿no? Y luego, ese varios 912 lo que señala es lo siguiente, dice: los jueces mexicanos están obligados a llevar a cabo un control ex officio de convencionalidad dentro de un modelo de control difuso de la constitucionalidad. La primera vez que leímos eso, no entendimos nada. Parece un trabalenguas. Lo cierto es que atrás hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? El Estado mexicano, con los criterios jurisdiccionales de la Corte, tiene un pie en el constitucionalismo y tiene otro pie en el neoconstitucionalismo. Tiene un pie en el control constitucional y tiene otro pie en el control de convencionalidad.
Y al final del día, quien sufre las consecuencias es el justiciable. ¿Por qué? Porque entonces, derivado de la contradicción de tesis 293, de la que ya hablaron los otros ponentes, que luego va a derivar en esta jurisprudencia famosísima y muy criticable, que es la 20 de 2014, en la que la Suprema Corte nos deja con la boca abierta porque se atreve a decir, bueno, pues sí, los derechos humanos son el parámetro de control de regularidad, pero si resulta que en la Constitución se establece algo diferente, aunque se estén violando los derechos humanos, estará a lo que diga la Constitución. Y entonces ahí todos nos fuimos para atrás, porque entonces parece que en lugar de ir hacia adelante, estamos dando pasos hacia atrás. El tema de los controles, yéndonos al tema del procedimiento penal, es completamente importante. Los jueces penales en la actualidad deben de llevar a cabo en el momento de su decisión una revisión de los parámetros de la Constitución y de las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos para poder resolver cuestiones en las que ellos se percatan que hay una violación a los derechos más importantes de las personas. El otro día en un examen de doctorado, la propuesta del sustentante era que se hiciera una modificación a la ley contra la delincuencia organizada en el artículo 43, me parece. Si mal no recuerdo. Y yo le decía, no necesitamos hacer una reforma a la ley, con que los jueces penales lleven a cabo un control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, van a desaplicar ese artículo y estarán aplicando lo que debe ser. Ese artículo dice que en el caso de las personas que hayan sido sentenciadas por delincuencia organizada, no tienen derecho a ningún tipo de beneficio después de la sentencia, en el momento de la ejecución. Entonces, fíjense nada más, por eso yo les decía, nuestro sistema penal o nuestro sistema jurídico tiene una contradicción, porque por una parte estamos muy avanzados en el tema del constitucionalismo, la nueva argumentación jurídica, la forma de construir todo este tema de los derechos humanos y su aplicación, y por otro, las leyes siguen manteniendo un parámetro en el que se siguen violentando los derechos de las personas dentro de los procedimientos. La pregunta es, ¿por qué los jueces o los operadores en el procedimiento penal no llevan a cabo control de regularidad constitucional si el artículo primero los faculta y la propia jurisprudencia? Bueno, yo eso lo dejo como una pregunta para la reflexión. Muchas gracias. Muy agradecido con el doctor Quiñones y de hecho, pues el punto de vista crítico siempre será fundamental cuando abordamos las cosas desde una perspectiva académica. Es muy importante para nosotros el hecho de que en redes estén comunicándose y haciéndonos una serie de cuestionamientos que voy a poner sobre la mesa. Yo sé que estamos un poco apretados por la cuestión del tiempo, pero vamos a tratar unos minutos más. Agradecemos que nuestros compañeros que están de alguna manera en la logística de nuestro evento nos concedan su paciencia. Tenemos las siguientes preguntas. Juan Carlos Mendoza, se habla de que en los derechos humanos no hay jerarquías, pero ¿cómo se le llama cuando se ponderan los derechos? Dice también Juan Carlos Mendoza, ¿por qué a partir de la reforma de derechos humanos tanto jueces, magistrados y ministros no saben interpretar el control difuso, control convencional y control constitucional? Creo que ya ha dado respuesta el doctor Quiñones a ello. Dice Alejandro Alonso, la existencia de controles internos de constitucionalidad constituiría un requisito de procedibilidad para el juicio de amparo. Pregunta, otra pregunta. Al ser un derecho humano, el que no haya violación a derechos humanos, lo plasmado en la ejecutoria 74 de la Suprema Corte, ¿sería viable llevar un tema de prueba ilícita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dejo esas preguntas. Quiero hacer una muy breve repaso a partir del mismo orden que teníamos, más o menos para tratar de solventar las inquietudes. Primero sería la doctora Uscanga, luego el doctor Dagbuk y al final el doctor Quiñones. Doctora Uscanga.
Claro, muchísimas gracias. Bueno, digamos, voy a tratar de darle salida a alguna de las preguntas, especialmente creo que la primera sí la podré abordar hablando acerca del cambio de paradigma que se presenta en el sistema jurídico de manera contemporánea, en donde entendemos que no solamente tenemos normas y no solamente tenemos normas dentro de un sistema que están entrelazadas, sino que también en el sistema jurídico tenemos la necesidad, de acuerdo a la perspectiva, por supuesto, porque aquí estamos hablando de diferentes perspectivas jurídicas, pero tenemos la necesidad de entender o reconocer algo más que está en el sistema jurídico, pero que no está necesariamente escrito, es decir, que está implícito o que subyace en las normas. Entonces, esta situación nos hace corresponder a un lenguaje diferente, es decir, se desarrolla un lenguaje diferente para el entendimiento de lo que puede ser normas y lo que pueden ser otros parámetros dentro del mismo sistema jurídico, que le podríamos hablar como directrices, políticas, principios, entre muchas otras cosas. Entonces, en ese sentido, él nos está preguntando, aquí parte del auditorio, si hablando acerca de otras cosas, y nos dice ponderación. Entonces, aquí dentro de la teoría jurídica tendríamos que dividir y saber, bueno, por un lado, lo que implicarían las reglas, ¿no? Haciéndole ya una acotación más dentro de las normas, las reglas específicamente, y el carácter de taxatividad que estas mismas tienen, y por la otra parte, los principios. Y hablando de los principios, justamente nos abocaríamos a lo que están preguntando, los principios y la ponderación, pensando en que estos principios, pues, naturalmente no tienen un ámbito jerárquico, es decir, no podríamos hablar de que la vida tiene mayor valor que el honor o que el honor tiene mayor valor que la libertad y así sucesivamente, sino que esto implicaría que no estén regidas por un ámbito jerárquico en ese sentido y que, por lo tanto, ellas se pudieran enfrentar o confrontar relacionándose con algo que se denominan los mandatos de optimización. Y para ello, pues hay diferentes fórmulas que nos ayudarían a entender esto. Regularmente, cuando hablamos de la ponderación, hablamos del peso. Entonces, hablamos de fórmulas de peso de las mismas. También podemos hablar, cuando hablamos de ponderación, podríamos hablar de la relevancia o acerca de la satisfacción de los mismos. Y por lo tanto, hay algunas fórmulas que nos hablan acerca de la mayor satisfacción de estos mismos principios que están en juego. Entonces, la medición de los grados de satisfacción nos van a ayudar para entender cuál de ellos podría prevalecer, no porque el otro simplemente se vaya a invalidar del sistema jurídico, sino que puede continuar estando dentro del sistema jurídico, solamente que en esa confrontación que pudiera existir entre los principios, bueno, uno tendría que prevalecer sobre el otro en un caso concreto. Y en los principios, pues naturalmente no se presentaría el principio, ¿no? Que aquí también hay una cuestión lingüística que habría que distinguir lo que son los principios generales del derecho, los principios como normas, los principios, bueno, digamos, hay muchas formas de entenderlos, pero hablando de los principios justamente homologados como normas, no tendrían o no estarían conformados por la taxatividad de todo o nada, sino, como se ha comentado, por mandatos de optimización que tendrían que irse midiendo y pesando. Bueno, creo que eso correspondería o traté de dar respuesta a la primera pregunta únicamente. No sé si doctor Juan Carlos quisiera ir dándole la palabra a otros o quiere que continúe yo. Esa sería la idea. Vamos, el doctor Dagbuk, que igual nos concediera una breve reflexión sobre los cuestionamientos en general, y al final iríamos con el doctor Quiñones. Me encantan estos eventos porque uno sale con más dudas que respuestas. Es correcto. Y de verdad es lo bonito del derecho. Es de verdad que es un tema muy apasionante. Es difícil, voy a tratar de dar una respuesta muy hilada de los cuatro cuestionamientos que hacen, de los diversos cuestionamientos que hacen. En primer lugar, me parece que la construcción doctrinal, criticable o no, ya tiene un cierto elemento de evolución.
Donde creo que me parece que fallamos, y esa es una percepción personal mía, sobre todo como abogado postulante que soy, donde siento que fallamos es en la aplicación, porque me parece que habría material para rato, para que los diversos jueces en prácticamente todos los asuntos verificaran cuestiones de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad. Nada más pongo un brevísimo ejemplo para que lo podamos entender. Las penas. La Constitución habla un lenguaje totalmente diferente de los códigos penales. Hablan dos lenguajes totalmente distintos. La Constitución habla de prevención especial, de reinserción social. Esa es la finalidad, ese es el objetivo de la sanción, de la pena. Y los códigos penales hablan de retribución. Una pena mayor de 30 años de prisión no tiene nada que ver con reinserción social. Tiene que ver con inocuización de una persona, con segregación permanente de una persona. Entonces, yo quiero ver el día, y aquí es donde viene lo interesante, que ese día se me van a caer las lágrimas de la alegría, donde específicamente vea un juez que diga, pues señor, fulano de tal, la ley me dice que yo tengo que aplicar este parámetro de la pena, ¿no? Pero este parámetro para mí es inocuizante. Luego, entonces, este parámetro no atiende al valor señalado en el artículo 18 constitucional. Si yo le aplico esta pena, por mínima que sea, lo voy a segregar. Y esto no atiende a los valores de la Constitución. ¿Qué haría un juez en esa circunstancia? Digo, pongo este ejemplo para que también es un tema, porque son dos lenguajes los que hablamos, ¿eh? Es un poco de hipocresía jurídica. La Constitución, cuando uno lee la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es maravillosa, es espectacular. Pero cuando aterrizamos a las legislaciones y a la aplicabilidad, hablamos dos lenguajes totalmente diferentes. Eso es por una parte. Por otra parte, contestándole a un compañero que hizo una pregunta relacionada con que si la prueba ilícita sería motivo de llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo en lo personal ya llevamos un asunto específicamente así. Y lo hemos llevado a la Corte. No le puedo decir la respuesta porque seguimos esperando, porque son procedimientos larguísimos. Pero sí, efectivamente, cualquier tipo de... La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un elemento de subsidiario, es decir, donde el Estado mexicano simula la aplicación de la ley y de los valores de la Constitución, es decir, por ende, no aplica los valores de la Constitución y de los tratados internacionales, va a dar lugar y va a dar pie a una controversia llevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sería cuanto. Gracias y reitero mi agradecimiento por la invitación. Bueno, creo que estamos de alguna manera acercándonos hacia el final de nuestra banquete de disertaciones. Lo exquisito de esto es que lo dejamos al final como postre, una crítica severa, cáustica, que permite la reflexión de quienes están del otro lado de la pantalla y que eventualmente pueda detonar hipótesis, cuestionamientos, planteamientos. El proceso evolutivo del derecho creo que da patente muestra de que requiere nuevas ideas, nuevas capacidades y nuevos talentos. Doctor Quiñones, para tratar de ir cerrando nuestra sesión, pues algunos de los planteamientos han quedado ya resueltos sobre los cuestionamientos que nos han planteado. Sin embargo, creo que ha sido muy interesante tanto la perspectiva histórica que ha tomado sobre el desarrollo de la evolución jurisprudencial en México y además de todo, también ese componente de carácter crítico. Le doy la palabra, doctor Quiñones. Claro,
Mira, checando una de las preguntas, Juan Carlos, de hecho coincide con la pregunta que yo formulé al final, ¿no? ¿Por qué nuestros jueces no llevan a cabo controles de constitucionalidad o de convencionalidad, ¿no? Mi experiencia me dice que son varios factores, ¿no? Uno puede ser el desconocimiento. O sea, este tema de los controles de constitucionalidad, el control de regularidad, el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, es teoría constitucional completamente. Entonces, si dentro de la malla curricular de la licenciatura no se trabaja esta parte para meter al alumno dentro de una nueva dinámica y un nuevo modelo de argumentación que rompa con el paradigma que teníamos, que responde más a un modelo del constitucionalismo, pues vamos a seguir sacando abogados que no entiendan esto. Esa es una. La mayoría de las veces se estudia en posgrado, ¿no? Y no de una manera como debiera ser, ¿no? A lo mejor se ve por ahí alguna materia, etcétera, pero no como un modelo argumentativo, ¿sí? El modelo se tiene que construir a partir de una nueva dinámica, de la forma en cómo se interpreta, se aplica y se construye el propio derecho. Esa es una. Otra, una puede ser el desconocimiento, tiene que ver con formación. Otra puede ser el hecho de que, aún sabiendo, el operador del derecho no se atreve a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque eso le implica muchísima más carga de trabajo, ¿no? El llevar a cabo este tipo de controles implica que yo me salga de la rutina y que deje de hacer una subsunción tradicional de cómo hacer un planteamiento argumentativo, y entonces me meta a construir un modelo más complejo en la interpretación. Entonces, no quiero dolores de cabeza porque los expedientes eran para ayer y yo no los he resuelto. Eso es una realidad en el caso mexicano. Siempre lo hemos dicho en los foros, ¿no? El expediente mexicano es, yo creo que el expediente más gordo del mundo, ¿sí? Salvo que alguien me diga que hay otro país en el que se construye la argumentación de la misma manera. Cualquier país, yo siempre les digo a mis alumnos, los reto a que chequen sentencias y demandas del país que quieran, y no tienen las dimensiones que tienen las nuestras. ¿Qué hay atrás? Pues, así somos, una construcción de aventar nada más rollo sin hacer planteamientos verdaderamente argumentativos, que es un tema verdaderamente delicado en el abogado mexicano. Digo, hay garbanzos de a libra, ¿no? Como en todo. Pero esa es otra. Entonces, y una tercera son los propios criterios de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte está como la chimoltrufia. Un día dice una cosa y luego al otro día dice otra. Entonces, eso también le genera incertidumbre a los propios operadores del derecho. Se empezaban a animar a hacer control difuso, ¿sí? Y la Corte saca una jurisprudencia que dice, no, te voy a poner unos criterios aquí restrictivos para que no me andes haciendo control difuso en todo momento. Y otra vez volvemos al tema de la jurisprudencia, la Corte y la forma en cómo la trabaja, ¿no? Y entonces, esa va a ser una de mis conclusiones, ¿no? ¿Es la jurisprudencia un medio de control? Sí, pero no jurisdiccional. Yo estoy convencido de que se trata de un control político. ¿Por qué? Por la forma en cómo se construye, ¿sí? No deriva de un juicio, no deriva de una sentencia, deriva netamente de cuestiones en las que la Corte se posiciona. Por ejemplo, el varios 912, ¿no? Mismo. Ese expediente es control político de la Corte, porque no derivó de un juicio, derivó de una solicitud que avienta el ministro de la Corte, presidente, por facultad reglamentaria, dice, a ver, vamos a ver cuál es la posición de la Corte, y adopta su posición, ¿no? Y de ahí derivan una serie de jurisprudencias. Entonces, el punto es ese, ¿no? El punto es que al final de cuentas, me parece, digo, a lo mejor no lo debería decir yo, porque yo estoy convencido que la jurisprudencia llegó para quedarse y tiene que ser el modelo a seguir, que en algún momento sustituya ese parámetro de legalidad que seguimos teniendo. Pero bueno, como no podemos hacer eso, yo creo que entonces deberíamos hacer una ley de control constitucional y convencional. ¿Para qué? Para que quede bien regulado quién lo puede hacer, cómo se puede hacer, de qué manera se puede aterrizar y de qué manera se puede materializar.
Puede ser que no sea lo óptimo, porque uno diría, no, pues estamos hablando de desapegarnos de todo el tema de la legislación. Bueno, pero somos un país que todo lo circunscribe al tema de la norma. La propia jurisprudencia, ¿dónde ha estado siempre? ¿Dónde está? En la ley de amparo, ¿no? Yo digo, ¿por qué fregados tiene que estar en la ley de amparo? Pues que se cree toda una normatividad especializada para la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ese sería yo como la conclusión, Juan Carlos, y me parece que las demás ya están contestadas. Muy bien, pues creo que hemos por demás cumplido con el objetivo de nuestra cita. Hemos charlado a gusto, hemos disertado y hemos provocado una serie de inquietudes. Es válido anticiparnos, la próxima semana nos daremos cita en una mesa de diálogo muy parecida a esta, importantes juristas, ahora de nivel internacional. Acude con nosotros Botero, Colombia, Frontera, desde Argentina, Narváez estará presente por parte de México, y también estará presente el doctor Javier Espinosa de los Monteros. Entonces, pues esta, digamos, sería una primera aproximación que para dentro de 8 días sería interesante, pues, tomar el pulso a partir de este tema que quedó, digamos, como parte del nudo que tenemos que desatar. Democracias, constitucionalismo y neoconstitucionalismos como una condición de carácter ideológica que están tomando la Suprema Corte y los tribunales constitucionales a lo largo del continente. Consecuentemente, no me resta más que agradecer a ustedes, quienes conformaron esta mesa de análisis, y a nuestro amable auditorio que nos hizo el favor de ponernos atención y, además de todo, interactuar con nosotros. Creo que con esto damos por terminada nuestra reunión y les enviamos a todos un muy afectuoso abrazo y un cordial saludo. Nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias a nuestras y nuestro ponente de esta tarde, así como realmente agradecemos la claridad, orden y abundancia con que han abordado cada uno de estos temas. Finalmente, les invitamos a escuchar el podcast INACIPE, con nuevos episodios disponibles cada jueves y que pueden descargar desde Spotify. ¡No se lo pierdan! ¡Gracias!